La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. Pastorcito del monte vení, pastorcito del valle llega, y a ese niño que está en esas pajas, adora, adora, adora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, buenas tardes, o cuando estén mirando esta misa, les quiero felicitar en este tiempo de Navidad. ¡Feliz Navidad! Todavía estamos en el tiempo de Navidad. Hoy es el último día para poder celebrar la Navidad. So, de lo más profundo de mi corazón, felicidades. Yo soy Padre Matthew Gómez, yo soy el director de vocaciones de la Arquidiócesis de Miami, y es un gran gusto, un gran honor, una gran alegría estar aquí presente con todos ustedes para celebrar este domingo el bautismo del Señor. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconocemos que somos pecadores. Le pedimos a nuestro Padre Celestial su perdón y su misericordia. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Luz verdadera que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que hecho carne, has acompañado entre nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé.
Te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es impotente, ponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo tome y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciar la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis hermanas, mis hermanos, hoy al celebrar esta fiesta del bautismo del Señor se termina el tiempo de Navidad, esta temporada, ¿no?, de Navidad. Y pienso que una de las cosas más importantes viene de las tres lecturas. Por supuesto, las lecturas son importantes, ¿verdad? Pero nos enseña una lección inmensa, ¿no? Una enseñanza tremenda para cada uno de nosotros que somos bautizados. ¿Por qué? Porque las mismas palabras
que Dios Padre le dice a Jesucristo el día de su bautismo son las mismas palabras que nosotros fueron dichas a cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija predilecta, en ti me complazco. El día de nuestro bautismo le damos gracias a Dios que nuestros padres y nuestros padrinos nos llevaron a la iglesia para que el sacerdote o diácono o tal vez el obispo nos bautizara. Y el cielo se abrió, la misma forma en que se le abrió el cielo a Jesucristo. Porque sabemos que Jesucristo, como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, no necesita ser bautizado. Pero se bautiza para que cada uno de nosotros podamos compartir de su vida. Me encanta lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea. Ya saben ustedes lo que sucedió, que Cristo murió y resucitó. ¿Y cómo esto es que pasó, que Jesucristo pasó haciendo el bien? Porque Dios estaba con él. Esa es la gracia más importante, la gracia más importante que nos da el bautismo. De que Dios, la misma forma en que Dios estuvo con Jesucristo en su vida terrenal, en su vida haciendo el bien, Dios sigue con nosotros, que Dios siempre está con nosotros. Y al momento que nosotros nos reconocemos que tenemos esta responsabilidad, que tenemos este don, que Dios está con nosotros, tenemos que salir al mundo entero en cualquier momento que estemos. A lo mejor estamos enfermos en casa, a lo mejor a lo mejor tenemos diferentes circunstancias. La responsabilidad es igual. Dios está con nosotros. No podemos mantener a ese Dios entrapado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? Y por supuesto sabemos que el profeta Isaías está profetizando al pueblo de Israel. Le está diciendo al pueblo de Israel que viene el Mesías. Pero las palabras del profeta Isaías también se pueden usar para mí, para el Padre Matthew, para cada uno de nosotros que estamos aquí. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Mis hermanas, mis hermanos, ya tenemos nuestra tarea. Nuestra tarea es que tenemos que abrirle los ojos a los ciegos, reconociendo quién es Dios en mi vida y enseñándole quién es Dios en sus vidas. Sacando a los cautivos de las prisiones, la prisión del pecado, ofreciéndole que vengan ofreciéndole que conozcan a Cristo en una forma más profunda, que de la mazmorra de las tinieblas, que verdaderamente podamos ser luz de las naciones en el mundo entero. Y cuando nosotros pensemos que esto es algo que no lo puedo hacer porque es bastante grande, una responsabilidad bastante grande, tenemos que siempre darnos cuenta de que Dios está con nosotros. Que a través de nuestro bautismo somos partícipes, somos colaboradores con Cristo en su plan de salvación. Que hoy nuestra intención de nuestra misa sea en acción de gracias. En acción de gracias por nuestros padres y nuestros padrinos que nos llevaron a la iglesia para bautizarnos. Le damos las gracias también a ese sacerdote, a ese diácono, a ese obispo que nos bautizó por dándonos los dones de nuestra fe, por dándonos el don de ser hijos e hijas de Dios. Mis hermanas, mis hermanos, en vez de hoy profesar nuestra fe como lo hacemos todos los domingos con el credo,
vamos a renovar nuestras promesas bautismales. So, les voy a preguntar unas cuantas preguntas y tienen una respuesta correcta. So, no hay presión, pero por favor, ojo con esto. ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. Menos mal. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua del Espíritu Santo, nos conserva con su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Voy a proclamar el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Voy a proclamar el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Porque las naciones en tumulto, porque los pueblos planean su fracaso, levántense los reyes de la tierra, príncipes conspiran contra él. Voy a proclamar el decreto del Señor, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todos sus santos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestro corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso con los coros de ángeles te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, Enrique su asistente, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Cuerpo de Cristo. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Vengan hambrientos, vengan sedientos, tomen agua viva, vengan a mí.
cansados, vengan agobiados, tomen agua viva, vengan a mí, tomen agua viva, vengan a mí. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hablando de vengan a mí, como acabamos de escuchar en la canción, es increíble este misterio que estamos celebrando en este tiempo de Navidad, que Cristo nos invita a venir a Él, pero también que Dios viene a cada uno de nosotros. Ese es el gran misterio que celebramos en la Navidad y, por supuesto, hemos celebrado la octava, que son 8 días, como si estuviéramos todavía en el día del nacimiento de nuestro Señor, en esta temporada, en este tiempo donde podemos celebrar desde la Epifanía la semana pasada hasta hoy el bautismo del Señor. Le damos gracias a Dios porque no solamente es una invitación, vengan a mí, todos los que estamos agobiados, todos los que estamos sedientos de Él, pero también es dando de gracias a Dios que Él ha venido a cada uno de nosotros. Nos recordamos hoy y todos los días de la gracia de nuestro bautismo, que a través de nuestro bautismo nosotros somos invitados todos los días a entrar a una profunda muerte de yo mismo para que Cristo viva en mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Bendiciones. Agua de vida, santo Este domingo la misa fue presentada por Catholic Cemeteries.